Coquillo. Se puede ver todavía hay personas heridas aquí en este accidente de tránsito. El impacto parece que ha sido bastante fuerte. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué pasó. ¿Tú también estuviste en el accidente? No me acuerdo nada. Ay, fue rápido, hacía unos minutos no fue. ¿Quién más estuvo en el accidente? No me acuerdo. Al otro lado, mira. Bueno, nuevamente informamos a pocos kilómetros de Fátima, ¿no? Como que quien viene a Altena se suscita este lamentable accidente de tránsito. Hay personas heridas todavía en el lugar. Es una camioneta Hilux, como podemos ver aquí, una Toyota de placas TBA 4764. Los bomberos del cantón Pastaza están realizando el trabajo respectivo de rescate de la persona que está en la parte posterior de este vehículo, ¿no?
Según la información preliminar que nos informan las personas que estaban en la zona, pues la persona, el conductor, no está en el momento por este lugar, ¿no? Se puede ver claramente las manchas de sangre ahí en la puerta posterior. Esta información la va generando en vivo y en directo Ecoamazónico, como siempre, al filo de la información, llevándoles a ustedes detalle a detalle este accidente. Bueno, este es el reporte que tenemos para nuestro público. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos informando, como siempre, en vivo y en directo, pues todo lo que se vaya a desarrollar acá en la zona, ¿no? Al parecer hay dos personas que están acá en aparente estado de ebriedad, lo que podemos nosotros reportar, ¿no? Desde el punto. Seguiremos informando. Thank you.
¿Qué fue lo que vieron preliminarmente? La verdad, en el momento que acabamos de llegar, lo que pudimos observar es que una camioneta se ha chocado contra el, ustedes pueden ver, contra el muro. Eso es lo que podemos en este momento informar. No podemos todavía dar ninguna otra. ¿Cuántas personas? Al momento, al parecer, están 3 personas las que han estado viajando en el vehículo. Hay una persona herida. Hay una persona herida que al momento fue trasladada ya hasta el hospital en la ambulancia. ¿En qué condición? Aparentemente. Aparentemente está estable, se le puede decir, ¿no? Los dos ciudadanos que les tenemos en este momento como testigos, vamos a esperar que venga el vehículo de tránsito con los compañeros para que ellos tomen el respectivo procedimiento. Es lo que les puedo informar hasta este momento. Aparentemente se desconoce, al momento de nosotros llegar al lugar, ya no se encontraban, el conductor ya no se encontraba ya dentro del vehículo. Aparentemente se puede solicitar que están con aliento a licor. ¿Es una pérdida de pista? Sí, es una pérdida de pista al momento que se puede visualizar. Ya los técnicos vendrán para dar más información de esta situación. ¿No hay daños a tercero? No, daños a tercero. ¿Con su nombre y su cargo? Sargento Marcelo Villafuerte. Muchas gracias, sargento. Gracias.